Gracias a Mario, muy amable. Radio Cronos. Bienvenido a toda la gente linda a esta tertulia bastante extraña sobre las mentiras de la Biblia. Ya empezó a causar polémica el tema y bueno, vale la pena ingresar un poquito a ese mundo que nos han impuesto durante muchísimos años y generaciones, con una visión diferente, con una visión distinta, con una serie de elementos reales y no solamente especulativos o de información. Retornemos, por favor no me crea nada, pero lo invito para que investigue un poquito. De hecho, puede entrar a la biblioteca, bajar el libro Viaje al Apocalipsis, es gratis, es para usted, no importa dónde esté, no importa quién sea. Después de que se lea la Biblia, después que se lea Viaje al Apocalipsis, me juzga. Comenzamos ya de lleno con el tema. Pero antes, tristemente, en estos días salió la noticia que el Vaticano, en la ONU, aceptó públicamente la cantidad de violaciones realizadas por los curas. Ya vamos a hablar de ese tema más adelante en este cuento. Comencemos por el principio. A nosotros nos han vendido una idea bastante curiosa y que se ha aceptado a través de la vida, que Dios creó el mundo. Entonces se supone que Dios creó el mundo en 7 días. El primer día ya dijo hágase la luz. Pero el cuarto día dijo hágase el sol, las estrellas y separó el día de la noche. ¿Cuál fue la luz que hizo en el primer día? Según el Génesis, Dios no tiene, nadie sabe de dónde aparece ese señor y se ha humanizado. La gente lo ha colocado como un ser de barbas largas, blanco, todo bondadoso, todo chévere, todo lleno de amor, sin tener conocimiento que lo que realmente Dios hace ha sido todo lo contrario. Las peores matanzas que han existido sobre la faz de la tierra han sido creadas por la religión, con las cruzadas, la inquisición, el oscurantismo y todas estas cosas. Y el mismo Dios es un Dios destructivo y es un Dios macho, que nadie sabe dónde aparece, ¿no? Ocurre que existen varias opciones sobre la creación. Los creacionistas, que pelean tanto por sus conceptos divinos y por una fe totalmente pasional, porque son fanáticos de eso, ellos aducen que sí, que Dios creó el mundo y que todas las cosas del mundo son creación de Dios, absolutamente todo. Son los creacionistas. Los evolucionistas también dicen que se produjo una evolución y somos hijos de una bacteria. Dios es una bacteria que también está mandado a recoger, ¿no? Recordemos que Charles Darwin, de manera análoga a Albert Einstein, pues sacó provecho de otras personas porque nunca hizo nada. Albert Einstein a Mileva Marik y Charles Darwin a sus alumnos, quienes fueron los que hicieron todo el trabajo, y él sacó la conclusión de la evolución. Pues no hay evolución, hasta el día de hoy nada ha evolucionado. El famoso zancudito que nos pica en tierra caliente es el mismo hoy de hace 15 millones de años atrás. El mismo cocodrilo es el mismo cocodrilo hoy de hace 200 millones de años atrás, etcétera, etcétera. No ha evolucionado nada. La Tierra tiene tan solo 4.500 millones de años. El hombre aparece en la Tierra de manera muy reciente y es un salto evolutivo en la naturaleza. El famoso eslabón perdido. Eso no existe. Pero hay una teoría de la cual hemos hablado mucho aquí en la radio, que consiste en la teoría de la implantación de la vida. Mire, amigo mío, y a todos los oyentes,
La Tierra se crea 4.500 millones de años en el pasado. Se supone que Dios creó también la Luna y las estrellas. La Luna tiene 4.900 millones de años, más antigua que la Tierra. Ocurre que el mar, el agua, llega a la Tierra hace 4.300 millones de años. Venga, uno se pone a pensar, soy como irreverente con la ciencia debido a los conceptos que ellos imponen cuando se trata de explicar algo que no tiene una explicación real, sino es un punto de vista, pero ellos lo dan por hecho. Según las últimas investigaciones y según los últimos astrónomos y geólogos, el agua llegó en un meteorito. Qué chévere, buena explicación. Y una explicación más risible, que un planeta impactó contra la Tierra, de el pedazo que salió de la Tierra se formó la Luna. A ver, amigo mío, pues un planeta se impacta con la Tierra, ninguno de los dos queda en este universo. Queda un cinturón de asteroides, como el que hay entre Marte y Júpiter. Pero últimamente ya hemos hablado de esto, lo que se llama la implantación. Tenemos una mente tan cerrada, tan supremamente cerrada, egoísta, esquiva, que uno llega a suponer o a sugerir que no existe vida extraterrestre, que nunca ha existido. Pero si miramos el avance que tenemos en este momento a nivel genético, si sabemos que podemos construir un arca de Noé, donde llevamos todas las especies del planeta Tierra en 1 metro cuadrado, eso se llama criogénesis. Sí se puede implantar y lo vamos a hacer con Marte. Y sin duda, cuando usted esté escuchando este programa dentro de 20 años en el futuro, estaremos implantando vida en Marte o habrán llegado los extraterrestres. Y cuando llegue un extraterrestre y se haga público, eso va a acabar con toda esa cantidad de cuentos. Nadie dice de dónde salieron los dinosaurios. Nadie. Y tampoco nadie dice cómo se desaparecieron. Pero esos son temas de otros programas. Hablamos de la Biblia. Entonces este señor, o este ser, o esta persona, este personaje, digo que es un personaje, más adelante le recuerdo por qué. Ocurre que él crea el mundo y coge un pedazo de arcilla y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Primer error de la Biblia. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿De cuántos hablamos? Esa palabra nuestra. ¿Cuántos dioses eran? Hoy los curas se salen por la tajada, por lo más fácil, y dicen: no, eso fue una mala interpretación del escriba, del exegeta que transcribió la Biblia. O una de dos, o fue una mala interpretación del que le estaba dictando, que se creía Dios, que es lo más viable, o simplemente es un carretazo bien montado para que la gente coma cuento de algo que no existía. Ya le digo por qué no existía. Entonces, cógelo y hace un muñeco de arcilla. En la cultura de la leyenda del Popol Vuh, la leyenda centroamericana, se dice de otra manera. Entonces cogió y se hizo a los muñecos de palo. Aquí es de arcilla, no, ella es de palo. Y se creó al hombre. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Entonces él vio que el hombre estaba solo y dijo: hagámosle una compañera. Y de la costilla de Adán sacó y le hizo una mujer y le dijo: tú serás la esclava de ese hombre, serás la sirvienta de ese hombre, serás la enfermera de ese hombre, serás lo peor para ese hombre. No, porque el hombre cogió a la mujer y la tiene de esclava, de sirvienta. La tiene de enfermera, la tiene de aseadora, la tiene de ingeniero, ella le toca arreglar todo. Y también la tiene como una mujer fácil cada vez que quiere, como quiere, por donde quiera.
Ahora comienzan las mujeres a comprender de dónde nace el machismo. Listo. Ocurre que está el paraíso, el sitio chévere, el sitio bonito, según la Biblia, donde vive toda la gente, donde viven ellos dos, de manera deliciosa. Aparece una serpiente que era mejor que Dios. Totalmente, la serpiente tiene en la escala de la verdad, tiene 1.000.000 de veces, es mejor la serpiente que Dios. La serpiente le dice a Eva, Dios te dijo que está prohibido comer del árbol del paraíso, pero eso es carreta. Dios los engaña, Dios miente. Porque el día que tú comas del árbol del paraíso, conocerás de la libertad del bien y del mal y serás uno como Dios, dijo la serpiente. Eva fue y manipuló a Adán, y Adán, como la gran mayoría de hombres, se van detrás de la mujer. Uno mira a una mujer por detrás y dice, ay, Dios mío. Y comieron del fruto prohibido. Dios, que les había prohibido porque les había dicho que si comían de él se morirían, ahora dice, ellos han comido del árbol, que no se hagan como uno de nosotros y vivan para siempre. ¿Nosotros otra vez? ¿Quiénes? Pero ocurre que la serpiente era más sabia. ¿Por qué? Porque en ese momento no existía el bien del mal, ni el mal. Y la serpiente que fue creación de Dios, porque hizo los animales reptiles, etc. La serpiente dijo, venga, Dios a qué juega, quiere manipular el cuento, quiere desde ya ir creándose, pues, como lo hacen los políticos, dos mundos, y les dice mentiras a Adán y Eva. La serpiente no era astuta, la serpiente es un animal chévere, sincero. Uno le dice a una mujer casada, oiga, ¿qué hace metida con ese tipo? Sepárese y usted misma construya su vida, construya su hogar, construya su mundo, trabaje, usted es inteligente. O a un hombre, hermano, deje ese trabajo y sea empresario. Le está haciéndose un favor, ¿cierto? Pues bueno, la serpiente más astuta que el mismo Dios les dijo eso. Perfecto. Entonces Dios le dice a Adán que con el sudor de tu frente comerás el pan y a la mujer parirás con dolor tus hijos de por vida. ¿No cree que si fuese un Dios de amor sería un motivador? En lugar de decir no puede comer, venga hermano, conozca del bien, del mal, de todo el cuento, luche, usted es un ganador, usted va a ser un duro. Pero no, ahí empieza el famoso pecado original que da pie para crear el más grande negocio que ha existido en el mundo, porque todo el mundo nació bajo el pecado. Y entonces aparece otro tipo que nunca existe, que fue el que se murió por nosotros, y ay, pobrecito tan lindo él, nos libra del pecado. A eso vamos a llegar allá. Listo, ok. Adán y Eva no tienen condones y tienen a Caín y Abel. No planifican. Entonces nace Caín, nace Abel. Aquí hay una parte chévere del tema. Caín se dedica a la agricultura. Es un man bacano. Le gusta la tierra, le gusta sembrar papa, yuca, le gustan los frutos de la tierra. Abel se dedica a ser ganadero, a criar ovejas. Ocurre, pasa y sucede que un día le dice a Adán y Eva, a Caín y Abel, hay que hacerle una ofrenda al Señor, al patrón del paraíso, al dueño del letrero. ¿Qué hizo Caín? Caín fue, cada cual da de lo que tiene. Caín va, recoge lo mejor de sus frutos, le decora muy bien una canastita y se lo lleva. Abel le lleva un cordero. Y dice la Biblia, y Dios vio con buenos ojos la ofrenda de Abel, pero despreció la de Caín. Porque algo que usted no sabe, y usted no sabe, Mario, Dios es ¿cómo se llama esto? Él no es vegetariano ni poquito, ¿no? Él es un
un ávido carnicero que le gusta la carne, pero de una forma impresionante. Más adelante les voy a contar cómo es el cuento de esa forma carnívora. Y hoy por hoy mucha gente dice, no, es que ese es el olor agradable al Señor. Obviamente no le gustaban las frutas, no le gustaban los vegetales, él no era vegetariano, no come paisaje. Entonces aceptó la de Caín, la de Abel, más no la de Caín. Bueno, Caín se llenó como de celos, como venga hermano, yo también trabajo, ¿cómo es el cuento que a Abel le van a dar más? Y Dios vuelve y la embarra. A nosotros nos han contado que Dios es omnipresente, ¿cierto? Omnipresente, o sea que está en todas partes, que es justo, que es sabio, que le controla a uno el destino. ¿Sí o no? Venga, ¿por qué no evitó el primer homicidio? Sí, debió ser un papá que debió decir, oiga, venga, si yo desprecio a Caín, pues voy a crear sentimientos, voy a crear celos, voy a crear una cantidad de cosas. Pues, ¿qué pasó? Que llegó Caín y mató a Abel. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Y sucede que Dios, hasta ahora existían cuatro personas, Adán, Eva, Caín y Abel. En ese pequeño lapso de tiempo, ya se crea la primera maldición. Un Dios que maldice, eso no es un Dios de amor. Y le dice a Caín que será maldito siete veces y maldito aquel siete veces más que ayude a Caín. Entonces ve que Caín se va del paraíso, abandona la tierra del Edén y viaja hacia la población de Nod, al oriente del Edén, N-O-D. Y sucede que Caín, lejos del Edén, allá conoce a su mujer, según la Biblia, palabras textuales escritas en la Biblia. Caín viaja del Edén a la tierra de Nod, conoce a su mujer y con ella tiene hijos e hijas. ¿De acuerdo? Abel está muerto. Adán y Eva empiezan a poblar la tierra y Dios comete el peor de los errores y el peor de las equivocaciones que ha trascendido a nuestra fecha y que por culpa de eso, este planeta Tierra tiene tantas hambrunas, tanta pobreza y tantos niños en la calle que se prestan para ser violados por los mismos curas. Dios dice, creced y multiplicaos. Y ya vamos para 8,000 millones de habitantes sobre la tierra. Y eso que los chinos ni los hindúes conocían la religión. Bien, como quiera que sea, sucede que Adán y Eva comienzan en el trabajo de tener hijos y se presentan el primer ataque de incesto en la historia. Porque sucede que los primeros hijos de Adán y Eva son solo hombres. El mismo Adán vivió 900 años, según la Biblia. No sé cómo harían, y Mario dice, bajo qué calendario contaban los años. Y los demás comienzan a tener una cantidad de hijos. Está Enoc, está Lamec. Voy a reducir el tema solo a estos dos nombres. Los hijos de Adán y Eva, después de la muerte de Abel y el exilio de Caín, tienen varios hijos. Entre ellos está Enoc y está Lamec. Pero ocurre que en la Biblia hacen una relación de los años que vive Enoc, Lamec y los demás. ¿De acuerdo? O sea que Eva debió tener incesto y tener un complejo, hoy conocido el complejo de Electra. La mujer, la mamá se enamora de su hijo, o el hijo de la mamá, y ocurre que Eva pues obligatoriamente debió tener relaciones sexuales con sus hijos y tener más hijos. Pero por el otro lado, ocurre que Caín se casa con su mujer, que nadie sabe de dónde sale la mujer de Caín. Los teólogos dicen, no, es que eso era una tribu en la antigüedad. Los teólogos pueden inventar cualquier vaina ahí, lo que quieran. No, es que la mujer de Caín es un sofisma de distracción.
La mujer de Caín es la serpiente del Edén que condena a Caín. La serpiente. Uno puede inventarse cualquier vaina, ¿sí o no? Ok. Pero ocurre que Caín con su mujer también tiene varios hijos e hijas. Y entre los primeros hijos de Caín, también tiene dos que se llaman Enoc y Lamec. Vaya teniendo en cuenta estos nombres. Ocurre, pasa y sucede, y acontece que no existían sino un poco de 20 personas en el mundo, y no existían más nombres sino los mismos. Enoc y Lamec, hijos de Adán y Eva. Enoc y Lamec, hijos de Caín. Pero venga, le cuento, más adelante se arregla el asunto de una forma bastante curiosa. Uno de los dos, llamado Enoc, fue llevado en un carro de fuego a los cielos. Y es el libro apócrifo de Enoc. Un libro apócrifo es aquel que la iglesia no acepta que forme parte de las escrituras. ¿Cuál de los dos Lamec, de los dos Enoc, fue al cielo? Y se supone que Enoc aparece, según la Biblia, años después, no sé cómo, y sabía que la tierra era redonda, que la tierra giraba alrededor del sol y no era el sol alrededor de la tierra, que existían otros seres con más inteligencia que el famoso Dios que lo creó. Y es un tipo que habla en el libro apócrifo de Enoc, el libro de Enoc, que más adelante se considera que fue uno de los grandes sabios, que le enseñó a Hermes Trismegistus, al Dios Thoth. Bueno, hay una historia espectacular de ese señor, que fue llevado a los cielos, el primer plagio extraterrestre. Se va Enoc, nadie sabe qué pasa, ni cuál Enoc es, si es el hijo de Caín o es el hijo de Adán. Pero pasa una cosa más curiosa, Lamec tiene un hijo, se llama Noé. Ok, ¿qué pitos diablos toca Noé en esta historia? El mismo Noé de la China, el mismo Noé de los vikingos, el mismo Noé de los hindúes. Ocurre algo bien curioso este tema. Dios ve que su creación era mala. Entonces tenemos un Dios con sentimientos buenos y malos. Al principio del Génesis, al final de los siete días, dice: y Dios vio que su obra era buena. ¡Ay, tan bonito! El Padre Creador, el Padre Celestial. Y lo pintan así, ¿no? Como un muñeco blanco, con barbas, ojos azules. ¿Por qué no lo pueden colocar negro? Si el hombre viene de África, nace en África, pues debió ser un dios negro. Pero como esto es cultura europea, cuasi nazi, el ariano, el hombre blanco de ojos azules, tipo modelo, más o menos, ¿no? Entonces había que seguir con la tradición. No lo pusieron negro, ¿no? A sabiendas que si llegase a existir Dios en este mundo, obligatoriamente sería negro. Porque si el primer día dijo, hágase la luz, quiere decir que no existía luz antes del que él la hiciera. Y si no existía luz, Dios vivía en la oscuridad. Y al vivir en la oscuridad, por obligación, era negro. Bien, pero ocurre que Dios se arrepiente de su obra y dice que su obra es mala y recurre a que parezca un accidente. Eso es muy común hoy en día en toda la parte política, ¿no? Cuando hay algo malo hay que taparlo de alguna manera, pero Dios es más abusivo con su creación. Y le dice a Noé, recoge una pareja de cada especie de animales. Construye un arca. Ese es uno de los problemas que hay en este momento en Turquía, en el monte de Ararat, que suponen que un pedazo de madera que encontraron allá es el arca de Noé. Entonces pasa, acontece y sucede, por si a usted se le olvidó lo que le enseñaban en el colegio, que Noé, todo buena gente, todo chévere, con sus hijos e hijas, cinco pelagatos mal alimentados, en una época antidiluviana, con cero tecnología,
Se pusieron en la tarea de construir una fenomenal arca. Imagínense el tamaño de esa vaina. Para que se pudiese colocar allí una pareja de cada una de las especies del mundo. No sé cómo llevarían ballenas, o elefantes, o mamuts, o jirafas, o leones, tigres, perros, gatos. Como complicado el asunto cuando uno se pone a pensar, venga, no es que es solamente un arca, es cómo se construye un arca. ¿Y cuántos años gastaría un grupo de 10 personas para construir un arca que puede llegar a pesar, incluyendo todos los seres que llevaría a bordo, unos 18 aviones Boeing de 200 toneladas? Bueno, una cantidad gigantesca. Y sin herramientas. Entonces a mí se me ocurre pensar en algo. Si Dios era tan poderoso que creó el mundo, el cielo, las estrellas, ¿cómo diablos no llega y hace un chasquido de dedos? Y así como creó el sol, que es una vaina tenaz, como creó la estrella más grande del universo, en la cual caben 1.000.000.000 de soles, Canis Major, que es gigantesca la vaina. ¿Cómo Dios no hace un chasquido de dedos y le dice, mire, ahí está el arca? En el caso que fuera así, ¿no? Entonces llega Dios y sí puede mandar supuestamente un diluvio y acaba con todo lo que había creado. Y deja a Noé y a sus hijitos. Segunda parte de incesto. ¿Con quiénes más tenían relaciones los hijos y las hijas de Noé? Pues ahí era como un cuento bastante raro, ¿no? O sea que Noé tenía relaciones con las hijas, los hijos con la esposa de Noé, que nadie sabe su nombre. Y como que eso, en esa arca era una orgía, la cosa más tenaz. Porque si llevaron una pareja de cada animal, los hijos varones de ese animal tenían que copular con su mamá. ¿Cierto? Simplemente es lógico. Pues si lleva una pareja de leones, un león y una leona, y si la leona da a luz 10 leoncitas, ¿quién va a procrear leones? Pues el papá. Y si da leoncitos y leoncitas, pues les toca entre hermanos. Por eso será que el mundo anda como anda, ¿no? Le recuerdo que este es un programa para libre pensadores. Es un programa irónico, irreverente, para mirar realmente, que uno dice, hombre, ¿cómo lo engatusaron a uno toda la vida? Pero es mi opinión personal. Antes de que me juzgue, investigue. Entonces ocurre que Noé, todo buena gente, todo chévere, bueno, construyó su arca. Me imagino que existiría Viagra, porque después de que el arca llegó al monte de Ararat o de Arafat, y ya las aguas se alejaron, y Dios vio con buenos ojos el trabajo de Noé, entonces dijo, multiplicar la tierra. Y se arrepintió de haber destruido la tierra. Pero más adelantico, ¿no? Cuando hablemos de Lot y de su esposa Ruth, de Sodoma y Gomorra, él vuelve y se altera, se pone... es bastante temperamental Dios. Y les manda un rayo fatal y también los mata, ¿no? Y también derrumba las murallas de Jerusalén, de Jericó, y hace una cantidad de matanzas todas raras. Pues ocurre que Dios le dice a Noé que nunca volverá a destruir el mundo. Se arrepintió allá en su corazoncito, pobrecito. Pero hay que aclarar que Dios no tenía mamá, o Dios no tiene mamá, ¿no? Y por ende tampoco debería tener ombligo. ¿Cómo hace uno para saber que Dios era macho o hembra? O de pronto de los dos. Mario me brinda un café. Hagamos un alto, respire, relájese, quédese pensando. Puede decir que yo soy un hereje, soy la presencia real del anticristo, que tengo pactos con el diablo, que tengo no sé qué cosas, todo lo que usted quiera que se le ocurra por su cabeza, pero la verdad, simplemente soy loco. Voy a tomar un café colombiano, algo bien rico. Ya regresamos.
Pasa algo bien curioso. Ocurre que cuando Noé se establece otra vez, amigo mío, según la Biblia, y no sé cómo harán, y dice Mario, empieza una colección de hijos e hijas de Noé, pero de una cosa impresionante. O sea, se multiplican de una manera violenta, pero de una manera violentísima. Y ocurre que Noé tiene hijos y estos crecen y se van y se colocan en una llanura y empiezan a construir un edificio de ladrillo que llegara al cielo. Es lo que se ha conocido como la Torre de Babel. Pero Noé no les cuenta nada de Dios. O sea que ellos eran inocentes, ignorantes, afortunados ellos que no tenían el concepto de Dios. Ocurre que Dios siente unos celos violentísimos, de esos celos enfermizos, fanáticos. Y dice, no, eso no puede ser. Entonces hay que ir a pelear y hay que ir a confundir la lengua de los hombres. Algunos teólogos, de esos teólogos pues gordos, así, llenos de grasa, que les gusta, y algunos historiadores que se creen poseedores de la verdad, le atribuyen a esto una cantidad de conceptos más... ¿cómo se llamará esto? Una cantidad de conceptos interpretativos. Ok, si la Biblia es interpretación, pues amigo mío, cada uno de nosotros tenemos la libertad de interpretar la vida que uno quiera, ¿sí o no? Y así como lo hacen todas las religiones, y una cantidad de gente alquila programas de radio, monta emisoras, monta programas de televisión mundial, tienen satélite y tienen plata, toda la que quieran, para decir que esa es la verdad. Pues nosotros aquí, de una manera muy pequeña, a través de Radio Cronos, bueno, tratamos de verla de otra forma. Ok, allí está Abraham, el padre Abraham, el gran profeta Abraham, conocido ya por todos, el cual se le aparece una zarza ardiente, ¿cierto? Que le dice, ah, la tierra que pisas es santa, y etcétera, etcétera. Y entonces Abraham va a inmolar a su hijo Isaac. ¿Se acuerda? ¿Qué le pasaba al pobre Isaac? Que lo iban a degollar. ¿Y qué pasó allí? Que se aparece por primera vez un ángel de Dios que le habla a Abraham. Y empiezan a pasar una cantidad de cosas. Más adelante, toda esta gente, ocurre que llega Dios y se va y empieza a pelear a que no hay vino este con quién. Con el faraón de Egipto. Esto ya es en el comienzo de la Biblia. Entonces viene la otra pregunta. Si aquí tenemos los descendientes de Caín, que es Enoc y Lamec. Enoc se va para los cielos. Lamec es el papá de Noé, abuelo de toda la descendencia, incluyendo Abraham. Abraham y los hijos de Noé viven en una llanura donde construyen una especie de edificio que va a llegar a la tierra, que probablemente sea la pirámide de Egipto, probablemente. Pero ocurre que posteriormente al cuentecito ahí, como de relleno de Isaac, de Abraham y de todo esto, Dios se va y se pone a pelear contra el faraón de Egipto. Venga, yo le hago una pregunta a todos los oyentes, alguien que me explique de dónde diablo salió la población de Egipto. O sea, ¿cómo están los egipcios allí? ¿Cómo los egipcios es otro mundo, otro universo, otras cosas diferentes que tienen sus orígenes del dios Ra? Por eso los invito a todos a que lean el libro del tarot, el verdadero libro egipcio del tarot, donde están todos los dioses, cómo llegan a este mundo, cómo hay unos personajes que vienen de otros planetas. Entonces Dios genera un problema y se va donde Tutmoasis y Moeris, quienes son los que fabrican el lago del Fayún,
quienes son quienes construyen el valle de Abu Simbel, quienes construyen todo lo que es el valle de Giza, quienes desarrollan un conocimiento jeroglífico y una escritura mucho antes, pero ellos no adoran a Dios. ¿Cuándo ha visto usted en una pirámide, en un pergamino, en un papiro, una sola imagen divina de Dios? Por el otro lado, en Centroamérica, en el libro del Popol Vuh, que nadie se quiso leer en bachillerato porque es muy harto, aunque es pequeñito, también se crean edificaciones que llegan al cielo, que son las pirámides de Guatemala. Pero por otro lado, en el libro del Chan Chan, en el Perú, la leyenda del Quiché, tanto peruana como de Centroamérica, también se habla de construcciones piramidales, incluyendo la pirámide de Colombia, que es casi la más antigua del planeta Tierra, que queda allá en tierra adentro. Entonces ocurre que hay un conflicto de intereses. Dios no aparece en ninguna cultura egipcia, porque la cultura egipcia ha tenido muchas civilizaciones o muchos cambios. Dios no aparece en la cultura china. Dios no aparece en Centroamérica hasta la llegada de los famosos evangelizadores, incluyendo a uno que quiero que canonicen, pero en el infierno. Tipo este malo, un pervertido, un enfermo mental. No sé cómo, bueno, no sé cómo pueda uno llegar a definir esta clase de personas. El famoso evangelizador Diego de Landa, lleno de celos, quemó todos los códices mayas en una plaza. Una crueldad. ¿Qué diablos tiene Dios que ir a pelear con el faraón? O sea que esto quiere decir varias cosas. Por eso digo las mentiras de la Biblia. Cuando se produce el diluvio universal y sale Noé en su arca, o sea que el diluvio no fue universal, porque los egipcios no se murieron. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde sale el pueblo de Egipto? Voy a hacer un paréntesis. ¿Será que esto tiene que ver con las tradiciones antiguas de la destrucción de Faetón, el planeta que es la órbita de entre Marte y Júpiter, y de los seres que llegaron a la Tierra, como en el caso de Bochica, en Colombia, como todo lo que es el caso de Guatemala, de Egipto, de Asia, allá cerca de Vietnam, donde está Angkor, o Angkor Wat, y estos se ubicaron y enseñaron a los seres de la Tierra, menos Jehová, o Jehová, o el higo, o como usted quiera. A ver, esa es una pregunta muy curiosa. Pero lo que todos los oyentes ignoran, y aquí hacemos otro alto, es que todo lo que les he contado hasta este momento tiene que ver con las tablas encontradas del pueblo sumerio, que fue la primera civilización del planeta Tierra, que desapareció al igual que el pueblo de los mayas y al igual que los habitantes de la isla de Pascua o Tepito-Tenehua, sin dejar rastro. El pueblo sumerio deja a invierno y verano, que son Caín y Abel. El pueblo sumerio deja en la leyenda del éxodo, que debió habitar o debió pasar. El éxodo fue cuando una serie de seres de otro planeta desocuparon ese planeta. ¿Dónde más lo dicen? En el Mahabharata de la India, el éxodo total. En los muñecos de palo se habla del éxodo. En la cultura china se habla de un Noé, pero no al estilo de Noé de Dios, sino del salvador de la destrucción de un planeta. ¿Cómo se llama en China? Por favor, es el dios Dropa, la tribu de los Dropa, que habitaron en China y que eran hombres muy pequeñitos. Por eso las características. Venga, otro alto. Ocurre, pasa y sucede que un perro alemán es un perro alemán ¿en dónde? En cualquier lugar del mundo. ¿Una jirafa? ¿Un murciélago? Bueno, sí, un murciélago. A mí me gusta colocarle a esto un poquito de picardía porque el tema es complicado. Ocurre que todas las especies son iguales genéticamente. Un gorila de espalda gris es el mismo gorila
en Colombia, en el Amazonas, en el África, donde lo pongan a vivir, y dará gorilitas exactamente iguales. ¿Ok? ¿Usted alguna vez se puso a pensar por qué hay tanta variedad entre los seres humanos? Y vuelvo y reitero, ya que estamos hablando de la Biblia, el creacionismo dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y se cree que el paraíso estaba cerca de dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Pero la palabra paraíso proviene del paradecha. Y el primer paradecha se identifica como Perú. También tiene dos ríos Perú. Se supone que la matriz donde nació la vida es en el Perú. Según un arquitecto colombiano, y le voy a pedir el favor a Mario que en este programa, en YouTube, coloque las imágenes de las piedras encontradas cerca del Perú, que tienen todo el desarrollo genético de la transformación de los hombres. A eso tenemos que sumarle que la puerta de Venus tiene los 48 cromosomas en un idioma que nadie ha podido identificar. Entonces tenemos que al mismo tiempo mucha gente estaba en diferentes sitios. Los negros de África no aparecen a través de la cultura humana en ninguna parte, no aparecen antes de la esclavitud. Eso quiere decir que los historiadores están equivocados, y quiere decir que los creacionistas están equivocados, y quiere decir que los evolucionistas están más que equivocados. Voy a suponer que el hombre nace en África, comienza a viajar del África hacia el norte de África, atraviesa el Mediterráneo, llega a Europa, sube por Siberia hasta el estrecho de Bering, atraviesa el estrecho de Bering, llega a Norteamérica, desciende por toda Norteamérica, por toda Alaska hasta la Patagonia. ¿De acuerdo? Y no existe un negro ni una negrita de esas hermosas y caderonas en toda la historia de la humanidad antes de la esclavitud. Amigo mío, los peruanos y los chinos, perdón, los bolivianos y los chinos tienen un campo genético igual. Los vikingos visitaron a Centroamérica y Suramérica mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. Por eso cuando llegaron los conquistadores ya encontraron mestizos. ¿Cómo llegaron los indios del oeste americano? O sea que no es curioso que en el mismo Génesis de la Biblia no se hable de algo bien interesante. Se me ocurre pensar, y como este programa no tiene límite y vamos a hacer programas aquí por 20 años, si pues se puede, quiero contarle una pequeña historia de un amigo que es de las estrellas, que no digo quién es. Les aclaro, nunca he tenido un contacto extraterrestre, no sé de extraterrestres, nada de ese cuento, pero tengo un amigo muy especial. Ocurre que este señor llega y me cuenta una historia. Me dice: mire, Omar, la historia es la siguiente. Cuando se creó la Tierra, toda la Tierra estaba formando la Pangea. No existían continentes. Existía solo una isla rodeada de agua. Esa era la Pangea. En un sitio muy estratégico que hoy se puede comprobar a través de las coordenadas, si yo uno Asia con África, África con Sudamérica, encuentro prácticamente una línea recta que sería Chile, Nazca, Centroamérica, Egipto y Asia, que vendría a ser el trópico en el momento en que era la Pangea. Ese fue el momento cuando llegaron seres extraterrestres a la Tierra, construyeron las grandes obras, todas las civilizaciones de aquella época, y posteriormente la Tierra comenzó a fragmentarse y quedaron los continentes tal como los conocemos hoy en día. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Qué pruebas tengo para ello? Tengo una prueba sustancial. Venga, amigo mío, ¿la coca dónde se produce? En el altiplano andino, ¿cierto? Tanto en Colombia, Perú, en Bolivia no, porque de allá como que no les gustó a mucha gente.
Pero lo que es Perú, Colombia, en Brasil tampoco funciona porque debe tener ciertas calidades. Lo mismo otra cantidad de plantas psicotrópicas como la amapola, la marihuana, que no son nativas de otro lugar del planeta. Si no, la competencia contra los narcotraficantes sería violenta, ¿no? Excepto la chis en China. Cuando se le hace la necropsia a Tutankamón por el programa de Discovery, cuando sufren semejante susto y se muere tanta gente en Dakar y cae una lluvia total en Egipto, cuando le estaban haciendo las tomografías a la momia de Ramsés. A que usted no adivina qué encontraron dentro de los huesos, la osamenta de la momia. Altísimo contenido de coca. O sea que este tipo mascaba coca, no cocaína, mascaba hoja de coca. ¿Cómo construyeron en Bolivia, en Machu Picchu, en Perú, las líneas de Nazca, en Chile, los gigantes de Chile, en San Agustín, Colombia, en Tierra Adentro, la pirámide, en Santa Marta, Ciudad Perdida, en Guatemala, en México? ¿Cómo diablos construyó toda esa gente esos gigantescos edificios, esas gigantescas ciudades mayas? Y por ejemplo en Bolivia, que es tan alto, pues a mí se me ocurre pensar, hombre, encontraron una planta milagrosa. ¿Cuál? La coca. Y la gente allá en Bolivia, don Evo Morales, dice, qué pena, pero la gente trabaja mejor si masca hojas de coca. El desaparecido Hugo Chávez también decía, mascar hojas de coca es lo mejor que hay para trabajar más duro. ¿Qué pasa si, estando la Pangea, la coca, en lugar de ser una maldición, era la hoja de la vida, o es la hoja de la vida? Y en los faraones en Egipto consumían coca, o al menos mascaban coca. Y algunos curanderos egipcios utilizaban marihuana, o cáñamo, cannabis sativa. O sea, amigo mío, que ¿qué pitos toca Dios, el Dios que nos han impuesto? ¿Era uno de ellos? A la larga, Dios nunca hizo nada por el mundo, excepto tener un arca. No hablo del arca de Noé. Hablo de la famosa arca de la alianza, que era un asador de carne. Sí, porque cuando llegaban los sacerdotes a llevarle la ofrenda, como lo veremos más adelante, llevaban riñones, intestinos, grasa, gordura, mataban al pobre cordero y lo colocaban allá sobre el arca, y eso era como olor excelentísimo a Jehová. El olor de un físico asado. ¿Qué nos hace pensar esto? ¿Qué deducimos? Que algo debió pasar antes en el planeta Tierra, algo que nosotros ignoramos, de unas civilizaciones que no pasan de ser una leyenda, porque los historiadores, los antropólogos, los prehistóricos nunca le dieron importancia. En el próximo tema sobre mentiras de la Biblia, vamos a hablar de la religión sumeria, para que usted tenga una idea. Y vamos combinando un poquito este tema. Dios debió ser una persona, porque en Canaán, Dios pelea con Jacob. Y Jacob le daña una rodilla a Dios. Y Dios le dice, de hoy en adelante tu nombre no será Jacob, sino Israel. Y es cuando pasa algo que aquí en la Tierra todo el mundo dice, oiga, ¿cómo así? Esto como que es un problema grave. Y de hecho ha sido un problema grave, ¿no? Porque Dios le dice a las 12 tribus, les entregaré la tierra por heredad y todos los demás serán advenedizos tuyos. Eso es tejo de alto turmeque. Si a mí mi papá me hubiese dicho, le entrego la casa del abuelo con todas las viejas que él tenía en el harén, pues hombre, yo empiezo como a disfrutar la vida, ¿sí o no? Porque son palabras mayores. Entonces voy a tener que pelear por defender esa casa.
Amigo mío, por un solo momento, haga un análisis de lo que hemos hablado en este programa y vamos a seguir hablando. En la concepción de un Dios macho que crea un mundo y no puede crear un arca, que destruye el mundo y se arrepiente de su destrucción, que permite, ¿cómo es que decía el gran escritor Gabriel Márquez? De la muerte anunciada, crónica de una muerte anunciada. Dios permite una muerte anunciada. ¿Cuál? Que él debió saber que si despreciaba a Caín de la ofrenda que le hizo con mucho amor, es como, hombre, uno es papá y tiene dos hijos, y el día cualquiera de cumpleaños el hijo va y le trae a uno unas gafas bien chéveres, y el otro va y le trae un paquete de cigarrillos. Entonces uno va a despreciar lo del uno y lo del otro, no, porque los dos son sus hijos, creo, pienso, ¿no? Ocurre que ya con el cuento de Abraham y Dios se va y pelea con los faraones, entonces, en esa época, que se supone que los hijos de Caín son los que gestan a Sodoma y Gomorra, los hijos de Caín, que tampoco se murieron con el diluvio. Esos dijeron, yo le hago pistola a Dios porque yo soy buzo y sé nadar y puedo hacer un arca mejor que la de él y no me hundo. Los sodomitas, Sodoma y Gomorra, pues ellos allá como que la pasaban muy rico. Al parecer era otra especie de gente bien rara, ya le voy a decir por qué. Dios se llena de celos y manda cuatro ángeles a la casa de Lot. Lot, que es un tipo todo chévere, le dice a los ángeles de Dios, cuando le anuncian que van a destruir Sodoma y Gomorra, muéstrame un justo y lo salvo, le dicen los ángeles. O muéstrame dos, o muéstrame cinco. Y le dicen a Lot que tiene que abandonar la tierra. Sin embargo, Lot le dice a los ángeles, mira hermano, hagamos un negocio. Yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Se las entrego, haced con ellas como quieran, por donde quieran, pero no destruya Sodoma y Gomorra. Los ángeles dicen, nada, tienes que irte. Y hay una condición, que la esposa de Lot no puede voltear a mirar atrás. Cuando ellos salen, la esposa de Lot voltea a mirar atrás y se convierte en una estatua de sal. Algo parecido a cuando se produce una explosión nuclear. Y Sodoma y Gomorra. Pero las hijas de Lot, dos hijas chéveres, bien astutas, traman lo siguiente. Hagamos que nuestro padre entre a nosotros de acuerdo con la costumbre de la tierra y tengamos hijos e hijas. Y este par de locas cizañeras embriagan a Lot, y el pobre Lot, borracho sin saber dónde estaba, duerme con sus dos hijas, entra a ellas como es costumbre de la tierra, quién sabe de dónde venían las hijas de Lot, las embaraza, y de ahí nacen los amonitas. O sea, nace otro grupo de gente, ¿no? ¿Cómo así que ellas no sabían cómo? O sea, ¿cómo era que ellas conocían las costumbres para tener hijos? ¿Por qué se hace referencia en la Biblia que hagamos que nuestro Padre entre nosotros, a nosotras, como se hace en la tierra? Eso sin contarme. A ver, amigo mío, me estoy saltando una cantidad de cosas importantes de la Biblia, porque si no, esto sería como escribir una Biblia, me gastaría 2000 años. Aquí no estoy hablando de que los hijos de Dios, que no sé qué pitos son ni quiénes son, descendían por escalinatas. Tampoco entiendo por qué los ángeles necesitarían escaleras para descender a la tierra. Y vieron que los hijos de los hombres eran hermosas, que las hijas de los hombres eran hermosas, y copularon con ellas.
O sea que espere un momentico, ¿hay un tipo de hijos de Dios diferente a nosotros? ¿Los Elohim? ¿Quiénes eran ellos? ¿Cuáles son los descendientes de ellos? ¿Por qué la ciencia acaba de descubrir dentro del genoma humano una información genética que no corresponde absolutamente a nada de lo conocido en el mundo? O sea que esto más bien parece una historia de pornografía, de matanzas, de incesto, y así comienza solo el Génesis de la Biblia, hasta el casi homicidio de un pobre peladito, ¿no? Socio, me refiero a Mario, que es mi socio. Voy a invitar a todos los oyentes para... Les voy a ahorrar una cantidad de tiempo en este tema. Leas el libro, Viaje al Apocalipsis. Es gratis. Ahí están los versículos, los capítulos, está la comparación con los demás libros. Léalo. Queremos crear un grupo de esto en internet, ya hablamos con Mario, solo para libres pensadores, no para gente que me vaya a escribir a insultarme. De hecho, le aclaro a todo el mundo, persona que nos escriba para insultarnos, no le negamos su libertad de expresión, pero sí me hago respetar. El que me escriba para insultarme, lo bloqueo. Esto no se presta para discusiones, ni para ideologías, ni para conceptos. Hago un programa de radio. Cada cual debe sacar su propio concepto, su propio conocimiento, su propia verdad. Amigo mío, si yo digo que Dios es una cucaracha, eso me pasó un día en un programa de La Voz de Bogotá de Tudelar. Lo dije al aire, ¿no? Usted, ¿para usted quién es Dios? Para mí Dios es una cucaracha. Eso se armó un tierra, no faltó nada y me linchan. Entonces, hombre, me puse a pensar, si Dios hizo todo, y Dios está en todo, y Dios creó la serpiente, los animales rastreros, la cucaracha es un animal rastrero, ¿Dios no está también en la cucaracha? O aquel cuéntico que contaba la gente bastante subido de tono. No, mire, lo que pasa es que existió una competencia entre Dios y el diablo. Todavía no hemos llegado a cuando se fabrica Luzbel o el diablo. Ocurre que existe una competencia entre Dios y el diablo. Entonces Dios hizo las aves del cielo todas hermosas y bonitas, que son una cantidad de... que la peor desdicha que puede tener una iglesia es tener palomas. Aquí en Bogotá, en la Catedral de Bogotá, les iban a colocar alambre de púas. El excremento de la paloma tiene una acidez tan violenta que puede destruir una fachada de una iglesia, o de una casa, o de un carro, lo que sea. Bien lo decía un gran filósofo, las palomas son ratas con alas. Eso es una escena, ¿no? Entonces ve que Dios le hizo las palomas del Espíritu Santo, ay, tan bonitas, tan lindas, cuando eso es un animal totalmente, es una plaga. Las palomas son bonitas, pero cuando hay demasiadas son una plaga, el excremento de ellas es supremamente destructivo. Y entonces que Dios hizo las palomas y el diablo hizo los murciélagos acompañados de arañas, de escorpiones, alacranes y cucarachas. Ahora bien, si Dios es único, ¿para qué hizo el diablo? ¿O por qué el diablo, al igual que la serpiente, quizá más inteligentes, no le comieron cuento? Estamos en Cronos World Radio. En un ratico nos volveremos a encontrar. Chao. Gracias a Mario, muy amable. World Radio,
Radio Cronos. Bienvenido a toda la gente linda a esta tertulia bastante extraña sobre las mentiras de la Biblia. Ya empezó a causar polémica el tema y bueno, vale la pena ingresar un poquito a ese mundo que nos han impuesto durante muchísimos años y generaciones, con una visión diferente, con una visión distinta, con una serie de elementos reales y no solamente especulativos o de información. Retornemos, por favor, no me crea nada, pero lo invito para que investigue un poquito. De hecho, puede entrar a la biblioteca, bajar el libro Viaje al Apocalipsis, es gratis, es para usted, no importa dónde esté, no importa quién sea. Después de que se lea la Biblia, después que se lea Viaje al Apocalipsis, me juzga. Comenzamos ya de lleno con el tema. Pero antes, tristemente, en estos días salió la noticia que el Vaticano, en la Génesis, sí se puede implantar y lo vamos a hacer con Marte. Y sin duda, cuando usted esté escuchando este programa, dentro de 20 años en el futuro, estaremos implantando vida en Marte o habrán llegado los extraterrestres. Y cuando llegue un extraterrestre y se haga público, eso va a acabar con toda esa cantidad de cuentos. Nadie dice de dónde salieron los dinosaurios. Nadie. Y tampoco nadie dice cómo se desaparecieron. Pero esos son temas de otros programas, hablamos de la Biblia. Entonces este señor, o este ser, o esta persona, este personaje, digo que es un personaje, más adelante le recuerdo por qué, ocurre que él crea el mundo, y coge un pedazo de arcilla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Primer error de la Biblia. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿De cuántos hablamos? Esa palabra nuestra. ¿Cuántos dioses eran? Hoy los curas se salen por la taja por lo más fácil y dicen, no, eso fue una mala interpretación del escriba, del exegeta que transcribió la Biblia. O una de dos, o fue una mala interpretación del que le estaba dictando, que se creía Dios, que es lo más viable, o simplemente es un carretazo bien montado para que la gente coma cuento de algo que no existía. Ya le digo por qué no existía. Entonces, cógelo y hace un muñeco de arcilla. En la cultura de la leyenda del Popol Vuh, absolutamente todo, son los creacionistas. Los evolucionistas también dicen que se produjo una evolución y somos hijos de una bacteria. Dios es una bacteria. Que también está mandado a recoger, ¿no? Recordemos que Charles Darwin, de manera análoga a Albert Einstein, pues sacó provecho de otras personas porque nunca hizo nada. Albert Einstein a Mileva Marik y Charles Darwin a sus alumnos, quienes fueron los que hicieron todo el trabajo, y él sacó la conclusión de la evolución. Pues no hay evolución, hasta el día de hoy nada ha evolucionado. El famoso zancudito que nos pica en tierra caliente es el mismo hoy de hace 15 millones de años atrás. El mismo cocodrilo es el mismo cocodrilo hoy de hace 200 millones de años atrás, etcétera, etcétera. No ha evolucionado nada. La Tierra tiene tan solo 4.500 millones de años. El hombre aparece en la Tierra de manera muy reciente y es un salto evolutivo en la naturaleza. El famoso eslabón perdido. Eso no existe. Pero hay una teoría de la cual hemos hablado mucho aquí en la radio, que consiste en la teoría de la implantación de la vida. Mire, amigo mío, y a todos los oyentes, la Tierra se crea 4.500 millones de años en el pasado.
Se supone que Dios creó también la luna y las estrellas. ONU aceptó públicamente la cantidad de violaciones realizadas por los curas. Ya vamos a hablar de ese tema más adelante en este cuento. Comencemos por el principio. A nosotros nos han vendido una idea bastante curiosa y que se ha aceptado a través de la vida, que Dios creó el mundo. Entonces se supone que Dios creó el mundo en 7 días. El primer día ya dijo hágase la luz. Pero el cuarto día dijo hágase el sol, las estrellas y separó el día de la noche. ¿Cuál fue la luz que hizo en el primer día? Según el Génesis, Dios no tiene, nadie sabe de dónde aparece ese señor y se ha humanizado. La gente lo ha colocado como un ser de barbas largas, blanco, todo bondadoso, todo chévere, todo lleno de amor, sin tener conocimiento que lo que realmente Dios hace ha sido todo lo contrario. Las peores matanzas que han existido sobre la faz de la tierra han sido creadas por la religión, con las cruzadas, la Inquisición, el oscurantismo y todas estas cosas. Y el mismo Dios es un Dios destructivo y es un Dios macho, que nadie sabe dónde aparece, ¿no? Ocurre que existen varias opciones sobre la creación. Los creacionistas que pelean tanto por sus conceptos divinos y por una fe totalmente pasional, porque son fanáticos de eso. Ellos aducen que sí, que Dios creó el mundo y que todas las cosas del mundo son creación de Dios. La luna tiene 4.900 millones de años, más antigua que la Tierra. Ocurre que el mar, el agua, llega a la Tierra hace 4.300 millones de años. Venga, uno se pone a pensar, soy como irreverente con la ciencia debido a los conceptos que ellos imponen cuando se trata de explicar algo que no tiene una explicación real, sino es un punto de vista, pero ellos lo dan por hecho. Según las últimas investigaciones y según los últimos astrónomos y geólogos, el agua llegó en un meteorito. Qué chévere, buena explicación. Y una explicación más visible, que un planeta impactó contra la Tierra, de el pedazo que salió de la Tierra se formó la Luna. A ver, amigo mío, pues un planeta se impacta con la Tierra, ninguno de los dos queda en este universo. Queda un cinturón de asteroides, como el que hay entre Marte y Júpiter. Pero últimamente ya hemos hablado de esto, lo que se llama la implantación. Tenemos una mente tan cerrada, tan supremamente cerrada, egoísta, esquiva, que uno llega a suponer o a sugerir que no existe vida extraterrestre, que nunca ha existido. Pero si miramos el avance que tenemos en este momento a nivel genético, si sabemos que podemos construir un arca de Noé, donde llevamos todas las especies del planeta Tierra en 1 metro cuadrado, eso se llama crio. El famoso zancudito que nos pica en tierra caliente es el mismo hoy de hace 15 millones de años atrás. El mismo cocodrilo es el mismo cocodrilo hoy de hace 200 millones de años atrás. Etcétera, etcétera. No ha evolucionado nada. La Tierra tiene tan solo 4.500 millones de años. El hombre aparece en la Tierra de manera muy reciente y es un salto evolutivo en la naturaleza. El famoso eslabón perdido. Eso no existe. Pero hay una teoría de la cual hemos hablado mucho aquí en la radio, que consiste en la teoría de la implantación de la vida. Mire, amigo mío, y a todos los oyentes, la Tierra se crea 4.500 millones de años en el pasado. Se supone que Dios creó también la luna y las estrellas.
La Luna tiene 4.900 millones de años, más antigua que la Tierra. Ocurre que el mar, el agua, llega a la Tierra hace 4.300 millones de años. Venga, uno se pone a pensar, soy como irreverente con la ciencia debido a los conceptos que ellos imponen cuando se trata de explicar algo que no tiene una explicación real, sino es un punto de vista, pero ellos lo dan por hecho. Según las últimas investigaciones y según los últimos astrónomos y geólogos, el agua llegó en un meteorito. Qué chévere, buena explicación. Y una explicación más visible, que un planeta impactó contra la Tierra, de el pedazo que salió de la Tierra se formó la Luna. A ver, amigo mío, pues un planeta se impacta con la Tierra, ninguno de los dos queda en este universo. Queda un cinturón de asteroides, como el que hay entre Marte y Júpiter. Pero últimamente, entonces se supone que Dios creó el mundo en 7 días. El primer día ya dijo hágase la luz. Pero el cuarto día dijo hágase el sol, las estrellas y separó el día de la noche. ¿Cuál fue la luz que hizo en el primer día? Según el Génesis, Dios no tiene, nadie sabe de dónde aparece ese señor y se ha humanizado. La gente lo ha colocado como un ser de barbas largas, blanco, todo bondadoso, todo chévere, todo lleno de amor, sin tener conocimiento que lo que realmente Dios hace ha sido todo lo contrario. Las peores matanzas que han existido sobre la faz de la tierra han sido creadas por la religión, con las cruzadas, la Inquisición, el oscurantismo y todas estas cosas. Y el mismo Dios es un Dios destructivo y es un Dios macho, que nadie sabe dónde aparece, ¿no? Ocurre que existen varias opciones sobre la creación. Los creacionistas que pelean tanto por sus conceptos divinos y por una fe totalmente pasional, porque son fanáticos de eso. Ellos aducen que sí, que Dios creó el mundo y que todas las cosas del mundo son creación de Dios. Absolutamente todo. Son los creacionistas. Los evolucionistas también dicen que se produjo una evolución, y somos hijos de una bacteria. Dios es una bacteria, que también está mandado a recoger, ¿no? Recordemos que Charles Darwin, de manera análoga a Albert Einstein, pues sacó provecho de otras personas porque nunca hizo nada. Albert Einstein a Mileva Marić y Charles Darwin a sus alumnos, quienes fueron los que hicieron todo el trabajo. Y él sacó la conclusión de la evolución. Pues no hay evolución, hasta el día de hoy nada ha evolucionado. Gracias a Mario, muy amable. Por Radio Cronos. Bienvenido a toda la gente linda a esta tertulia bastante extraña sobre las mentiras de la Biblia. Ya empezó a causar polémica el tema. Y bueno, vale la pena ingresar un poquito a ese mundo que nos han impuesto durante muchísimos años y generaciones, con una visión diferente, con una visión distinta, con una serie de elementos reales y no solamente especulativos o de información. Retornemos, por favor, no me crea nada.
pero lo invito para que investigue un poquito. De hecho, puede entrar a la biblioteca, bajar el libro Viaje al Apocalipsis, es gratis, es para usted, no importa dónde esté, no importa quién sea. Después de que se lea la Biblia, después que se lea Viaje al Apocalipsis, me juzga. Comenzamos ya de lleno con el tema. Pero antes, tristemente, en estos días salió la noticia que el Vaticano en la ONU aceptó públicamente la cantidad de violaciones realizadas por los curas. Ya vamos a hablar de ese tema más adelante en este cuento. Comencemos por el principio. A nosotros nos han vendido una idea bastante curiosa y que se ha aceptado a través de la vida, que Dios creó el mundo. Y ya hemos hablado de esto, lo que se llama la implantación. Tenemos una mente tan cerrada, tan supremamente cerrada, egoísta, esquiva, que uno llega a suponer o a sugerir que no existe vida extraterrestre, que nunca ha existido. Pero si miramos el avance que tenemos en este momento a nivel genético, si sabemos que podemos construir un arca de Noé, donde llevamos todas las especies del planeta Tierra en un metro cuadrado, eso se llama criogénesis. Sí se puede implantar y lo vamos a hacer con Marte. Y sin duda, cuando usted esté escuchando este programa dentro de 20 años en el futuro, estaremos implantando vida en Marte o habrán llegado los extraterrestres. Y cuando llegue un extraterrestre y se haga público, eso va a acabar con toda esa cantidad de cuentos. Nadie dice de dónde salieron los dinosaurios. Nadie. Y tampoco nadie dice cómo se desaparecieron. Pero esos son temas de otros programas. Hablamos de la Biblia. Entonces este señor, o este ser, o esta persona, este personaje, digo que es un personaje, más adelante le recuerdo por qué, ocurre que él crea el mundo y coge un pedazo de arcilla y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Primer error de la Biblia: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿De cuántos hablamos? Esa palabra nuestra, ¿cuántos dioses eran? Hoy los curas se salen por la tajada, por lo más fácil, y dicen: no, eso fue una mala interpretación del escriba, del exegeta que transcribió la Biblia. O una de dos, o fue una mala interpretación del que le estaba dictando, que se creía Dios, que es lo más viable, o simplemente es un carretazo bien montado para que la gente coma cuento de algo que no existía. Ya le digo por qué no existía. Entonces, cógelo y hace un muñeco de arcilla. En la cultura de la leyenda del Popol Vuh, la leyenda centroamericana, se dice de otra manera. Entonces cogió y se hizo a los muñecos de palo. Aquí es de arcilla, no, ella es de palo. Y se creó al hombre. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Entonces él vio que el hombre estaba solo y dijo: hagámosle una compañera. Y de la costilla de Adán sacó y le hizo una mujer y le dijo: tú serás la esclava de ese hombre, serás la sirvienta de ese hombre, serás la enfermera de ese hombre, serás lo peor para ese hombre. No, porque el hombre cogió a la mujer y la tiene de esclava, de sirvienta, la tiene de enfermera, la tiene de aseadora, la tiene de ingeniero, ella le toca arreglar todo. Y también la tiene como una mujer fácil, cada vez que quiere, como quiere, por donde quiera. Ahora comienzan las mujeres a comprender de dónde nace el machismo. Listo. Ocurre que está el paraíso, el sitio chévere, el sitio bonito, según la Biblia, donde vive toda la gente, donde viven ellos dos, de manera deliciosa. Aparece una serpiente. Una serpiente que era mejor que Dios.
Totalmente, la serpiente tiene en la escala de la verdad, tiene 1.000.000 de veces es mejor la serpiente que Dios. La serpiente le dice a Eva, Dios te dijo que está prohibido comer del árbol del paraíso, pero eso es carreta. Dios los engaña, Dios miente. Porque el día que tú comas del árbol del paraíso, conocerás de la libertad del bien y del mal y serás uno como Dios, dijo la serpiente. Eva fue y manipuló a Adán, y Adán, como la gran mayoría de hombres, se van detrás de la mujer.